estamos aquí de vuelta. Segunda partida de la jornada 6 que enfrentará a The Papis contra TTP. Vemos que por parte de Papis banean a Janus a Silvanus. Por parte de TTP banean a Serket y a Medusa. Eligen a Athena para Dark Angel. Ya sabéis, Dark Angel support con Athena. No todo por Bakur, qué raro. Después de lo visto en el Rock to SPL. Vamos a ver la segunda partida, vamos a ver qué opciones tiene TTP. Thor. Parece ser Thor. Vaya, por Dios, cierro el premio, que listo soy. Anuri Thor. Para Jungler. Jungler Yuxi, ya lo piquean ya. Erkaskis va a jugar con Anur. Y el jungla, si no recuerdo mal, Aykrid, que siempre se me olvida. Sí, Aykrid va a ir con Thor. Vemos a Bellona, que seguramente va a ser para Daylo, para jungla. La verdad es que últimamente lo ha estado usando muchísimo, lo ha estado usando mucho a Bellona. Y Warchi va a jugar con Rama. Ha optado por Rama contra Anur, buen pick. Vamos a ver. A ver que Sonic. Sonic estaba de solo, si no recuerdo mal. Era Meregildo o era el sustituto, si no recuerdo mal. No está Cantru. What? Bueno, creo que era Sonic el. Imagino que Sonic era. Wiking Super, creo que fue la última vez también. Bueno, ahora lo vemos, la verdad. Meregildo, vale, entonces Sonic el Super, va a ir con Gep. Y Wiking que era Meregildo. Vale, va a ser el solo. Vale, perfecto, ahora ya me cuadra. Y Sergector medio. Vamos a ver, banean a Humbats. Los chicos de TTP piensan que, bueno, esa Bellona puede ser para solo, para Ojoboom. Ojoboom para los amigos. Aunque, bueno, quizás ese pick de Bellona puede ser para Daylo, pero si ven algo raro, bueno, piensan que Bellona puede venir mejor a Ojoboom, a lo mejor piquean otro jungla, quién sabe. Y banean a Poseidón también, no tienen medio los chicos de TTP, mientras que The Papis no tiene medio, claro, obviamente. Pero no sé por qué no han baneado ningún mago. Entonces, Agni van a ser Jator, un pick bastante, bueno, habitual para él. Yo creo que es uno de sus mains, por no decir el main total. Dilo con Bellona. Sí, seguramente va a ser Bellona. O sea, seguramente va a ser para Dilo, segurísimo. No ha piqueado a Agni. Están pensando Scylla. Vamos a ver. Pues han paneado a Medusa y a Serket. Y de tercero a Humbats, los chicos de TTP. Y por parte de Papis han baneado a Silvanus y a Janus y luego a Poseidón. El Scylla al final para Sergeitor. Vulcan para Daful. Y vamos a ver qué piquean. Para Jobun. O Jobun. Ya no sé. No, lo dije Jobun. Que ya lo de Jobun ya pasó. Fue el boom de la primera vez. Bellona puede ser solo, sí, perfectamente puede ser solo, pero seguramente va a ser para Daylo. Últimamente está siendo muy habitual para él. ¡Ojo! ¡Boom! Va a ir con Vulcan solo. Y Agni va a ser para Daful. O en principio sí, va a ser, parece que va a ser eso. Hombre, no creo que vaya Warchi, Vulcan, ADC y Ojo Boom Rama solo, pero bueno, todo puede ser en esta vida. ¿Cómo han quedado antes? Antes han quedado, ha ganado Vital Boom. Han ganado a Dynamic. Ha sido, la verdad, es que muy buena esa partida. Vital. Chonga para Meregildo, para Wiki. O bueno, o eso parece, vamos a ver si la pica o no. Hombre, contra Vulcan, en el caso contra la ulti le viene bastante bien ese inmune, ese salto. ¡No! Va a ser Cronos al final para Meregildo. Repasamos equipos por parte de The Papis. Vamos a ver si hacen los cambios.
Belona. Ah, vale, ahora sí, digo, si me dices que es Belona Support y Atena Jungla, me puede ser también viable, pero me hubiera sorprendido un poco. Por parte de Papis, tenemos a Deilo en la jungla con Belona. Bueno, vamos a ir por parte, porque si no, nos vamos a liar. ¡Ojo! Boomba irde solo con Vulcan. En el medio tenemos a Full con Magni. Y en la dúo tenemos a The Arcángel con Athena y al señor Warchiwar con Rama. Y por parte de TTP tenemos en la dúo lane a Sonic con Geb, Erkaskis con Anur, tenemos de medio a Sergator con Escila, de jungla tenemos a Ikrit con Zor y en la solo a Kronos, a Wicked, que tiene a Kronos, Wicked en con Kronos. Bueno, quizás las teamfights las tiene mejor de Papis, ese Vulcan, Athena, Belona y luego los meteoritos de Agni, obviamente la derrama también a distancia. También TTP tiene buena teamfight. Quizás Thor, el combo Thor, Scylla, Geb, Anur. Bueno, no es una ulti de rango, pero bueno, también hace bastante daño. Y aunque sea Kronos, ok. Y Kronos, pues bueno, es más individual, pero bueno, veremos a ver qué tal la partida. Volvemos en unos segundos en lo que entramos a partida. No os vayáis, hasta ahora. Ya estamos aquí de vuelta en la partida que va a enfrentar a The Papis contra TTP. Vemos al final. Vamos a ver las builds. No vemos así nada raro. Bueno, no sé si raro o no, pero bueno, van a empezar. La anterior partida ya sabéis que los dos carries empezaron con Heartseeker. No cogieron guantelete. Y esta vez, tanto como Erkaskis. Igual Archie van a empezar con guantelete, robo de vida para ambos. Vamos a ver. No vemos nada raro. Cero wards. No hay nada. Ninguno de los dos sí que voy a comprar los wards. Vemos ahí a Warchi con Arcángel y Dafull pegándose básicos entre ellos. Bueno, están pingueando ahí, que cuidado, que a lo mejor hacen invade, pero no, que realmente ahora están sus buffos. Comienza la partida. Vemos cómo empiezan a limpiar buffos. Vamos a ver quiénes son los que llegan antes a línea. Uy, cuidado que le dejan el buffo de daño a Luis Fatal. O sea, a Luis Fatal, a Dafull ahí un poco complicado, pero bueno, y sale más o menos a la vez, aunque va a llegar un poquito tarde.
va a llegar, sí, un poquito tarde, nada. Pero no se va a notar casi. Vamos allá a full. Y a la carrilla se da hacia adelante. Está recibiendo ahora daño de Sergei, que sube a nivel 2. También de Papi llegan tarde a la duro. También llegan tarde. Uy, llegan tarde a todas las líneas. Madre mía, sin pale de Elfastis contra Warchi. Esta partida es muy importante para The Papis, aunque tiene que jugar todavía una que está aplazada. Cuidado, Casky, que se tira hacia adelante y se salto, que Jorg le va a penalizar. Warchi. Cuidado, que se tira muy agresivamente por Casky. Ahí de ataque. ¡Oh! Se mete entre los minions, está recibiendo mucho daño también Warchi. Madre mía, muy agresivo ahí. Arcángel y Warchi, y Casquis que ahora mismo no puede defender. Claro, obviamente no puede farmear, porque si sabe que como se acerque le va a puntear y seguramente le va a meter un flechazo Warchi con un rama. Vemos allá a Deiro, que ya abandona la jungla, que hoy es su cumpleaños además. Felicidades si nos estás oyendo. Vemos ahí esas bajas que comienza Deiro, pero llegan Aycrith y Sergator, que abandona la línea de medio. Se las lleva, bueno, se las comparten una y una. Deiro está ahí muy mal colocado, porque ahora no puede escapar. Va a llegar Daful, que no rotó. Vamos a ver si se puede hacer la primera kill. Explotando, se come el círculo. Cuidado, Deiro, que está muy tocado. Deiro está muy tocado. Lleva Daful, ahora salva a su compañero. Martillado de Aycrith. Cuidado, la primera baja. Vamos a ver si escapa Deiro. Sí, se escapa. Aycrith se tiene que tirar por donde de vida. Cuidado, que está pegando martillazos muy duros a Daful, que está a mitad de vida. Deiro le tiene que abandonar ahora a Daful. Cuidado, que puede conceder la primera kill. Yo creo que sí. También Sergator está muy tocado. Primera kill de la partida. La concede de Papi. Se la lleva Sergator, que comienza mejor la línea de medio. Deiro está muy tocado. Cuidado ahí, Chris, se tira por él. Y segunda kill de la partida para TTP. Comienza más fuerte TTP que de Papis. Cuidado, que esta partida en principio puede ser, podía ser, bueno, la mayoría yo creo piensa que va a ganar de Papis, o incluso alguno pensará que va a ganar Fnatic. Pues mira, 0-2. Y cuidado, que Warchi tiene que meter bajo torre, porque está muy tocado. De Arcángel está muy mal colocado. Aycrith, Sonic y Arcángel pegándole a Arcángel. Vamos a ver, llega ahora Warchi, pega un flechazo. ¡Martillado! ¡Sakil de Aikri! ¡Se lo comió Warchi! 0-3 para TTP, está saltando la sorpresa de momento. ¡Madre mía! Vamos a ver. De Papisi, parece que han salido desconcentrados y TTP muy concentrados, muy fuertes. Ya la semana pasada le ganaron a Dynamic. Y esta semana necesitan ganar, si no quieren estar ahí abajo. De una línea de solo, la verdad es que está muy igualada, tanto Wikiten como Ojo Boom, están muy igualados. La Smith Camps, izquierda para TTP, derecha para quién, vamos a ver. O sea, va a intentar un Daful, pero obviamente van a ser para TTP también, porque no está ni Arcángel, aunque llega ahora Deiro. O no van a ser para Daful, no las van a luchar, qué raro. Sí, bueno, llegan ahora, pero no, van a ser para The Papis, las dividen. Deiro, que todavía no ha cogido la última, y está un poco de Arcángel. Todos los chicos de TTP la llevan. Cuidado, se tira de Arcángel. Vamos a ver si lo tomea. Se pone el escudo Sonic. Se lo fuerza un tío para Sergito. ¡Oh! Hay Cristina con la última. Coja Deiro y a Daful. Están muy tocados el mismo los chicos de The Papis. Vamos a ver, hay Chris. Estunea Deiro. Está metiendo. ¡Oh! Se come la última. ¡Vamos! Sí, esa última de Sonic. Y Sergito, que falló la última con esquila, que puede haber sido el 0-4. ¡Madre mía, cuesta los chicos de TTP! ¡Están muy fuertes! ¡Madre mía! ¿Qué está pasando? ¡Uy! ¡Otra tercera! ¡Ay, madre! ¡Está dominando a Deiro! ¡0-2 va Deiro! ¡Y hay Cris que lleva 3-0! ¡Está bastante fea de ello! ¡Cuidado con la tía de un Warchi! ¡Se tira Arcángel! ¡Ultimate de Erkas! ¡Que va a ver el campeón! ¡Puede ser la primera que para de Papi! ¡Se lo tontea ahora! Línea taunte, ahora sí, Warchi tira la última de primera kill para The Papis. Ahora sí, se puso en las pelas Warchi, 1-4. Comienza, tienen que remontar, obviamente. En oro no se nota, pero en experiencia, en niveles sí. TTP, madre mía, que comienza del jungla, por favor. 3-0 que va. Ahí, Arcángel rotando la línea de en medio, ayudando a Full. Que intentan tauntear a Sergator, pero se mete bajo torre. Madre mía, que me quedo sin voz. Ojo, boom, se vaquea. Wiking aguanta todavía en la línea de solo. Hay Chris que llega por la jungla de la derecha haciéndose el buffo de velocidad. Ahora ayudar a su compañero. Mira, van a compartir experiencia. Madre mía. 0-2. 0. Uf, que yo creo que la primera vez que le veo. Bueno, pues de momento empezar así relativamente mal. Pero vamos, no creo que esto acabe aquí. Obviamente se van a poner las pilas los chicos de Papis. Pero de momento. No, no os habéis confundido, va ganando TTP, está dominando de momento. Comienzan a hacerse los bufos, la jungla derecha para Ojo Boom, el de Maná.
Ahora se harán, van a convertir a Full, que también necesita experiencia. Y Daylo, el bufo de velocidad de Speed. Los chicos de TTPA también compartiendo experiencia. Aikri, Sorry, Subjector. Luego están de Arcángel y Warchi. Haciéndose el de velocidad de ataque. Quizás la línea que ahora mismo van dominando. Bueno, lo más sorprendente es que le saca, bueno, un poco una línea de minions. Quizás da full a Sergeator, incluso llevando una kill y habiendo muerto, le saca ahí nivel. Y Warchi va a nivel 8. El señor Kaski va a nivel 6. La verdad, quizás esa es la línea que más están dominando. El resto están, bueno, más o menos igualadas. Limpiando línea. Cuidado, le va a meter esa línea de minions. Cuidado ahí en la línea de medio. Taunteo de Panasonic. Ultimate de Yobun. De Ojo Boom y Arcángel, que se come el daño de. Bueno, de Sonic, él no quería. Vemos a Daylo que salta por Sonic. Se la lleva Warchi. A Aikris, que se lleva a Daylo otra vez. Dafun está muy tocado. Gome el martillazo de Aikris. Bombazo de Ojo Boom. Llega con quite por detrás. Cronos. Leo y se tiró una Smith porque si no le estumeaba ahí un tiempo. Bolazo de Ojo Boom. Se come el meteorito también de Dafun. Se tira la Ultimate Wickedness. Vuelve hacia atrás, cuidado que va a poder ir a por Daful, no a por Ojo Boom, vamos a ver, no. Arcángel que se tira por Warchi, vamos, Sergeator, tonteo, se va el chico de Warchi, se llevan a Sergeator, ya la llega a Erkoskis, que tira la ultimate, se llevan a Warchi, Aikris que se lleva de Arcángel, vamos a ver si fuerzan golpear y vamos a ver, madre mía, los chicos de TTP que han tenido ahí, han conseguido dos kills, pero se han llevado tres, increíble. ¡Buf! ¿Cómo están los chicos? Mira, comienza el Golfiri. Obviamente, pues llegan Kaskis, Aikris y Sonic. Madre mía, ¿qué les pasa de papis? ¡Uy! ¡Se la llevan! Primero Golfiri en la partida para TTP. Madre mía, que quizás la mayoría de personas estarán pensando que esta partida iba a ser, bueno, realmente fácil para The Papis, pero de momento los chicos de TTP se lo están poniendo muy complicado. Y a pesar de eso tampoco pierden, no están perdiendo mucha experiencia, ni bueno, ni por mucho oro, pero bueno, Sabotiri ahora sí ha dejado ahí más de 2000 de oro. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba la partida. ¡Buah! Ese Aikris ahí con Thor va 5-0, lo que no entiendo es por qué tienen el mismo nivel, no sé. ¡Uy! ¡Saúl tiene Jobun! ¡Falló! Le pegó el bolazo, yo creo que lo sacó con el bolazo. ¡Llega Daylo! ¡Vamos a ver! ¡Ay, Wikitecate! Pega el Blaze, se escapa. Daikris tira al muro. Y los estuneadores se tienen que ir para atrás porque llegan Sergeator. También llega Sonic. Cuidado que Daylo está muy tocado. ¡Ojo, muy también llega Sergeator! ¡Venga, arraiga el Jobun! ¡Se come el daño del círculo de veneno! Cuidado que llega Sonic. Tiene Ultimate. Se lanza, lo que no tiene es parpadeo. Vamos a ver si va a meter debajo. Tira la ultimate. Ultimate de Sergeator. Vamos a ver. ¡Ojo Boom! ¡Ojo Boom! ¡Qué zopón! Se lo llevan. Velo también se come la ultimate. Vamos a ver. Pues se tiró el escudo. Se puede escapar. ¡Warchis! Y Arcángel dominando a Arcaskis, que se quedó solo. ¡Warchis! Vamos a ver. Va a pushar la línea de duo lane. Está muy emocionante la partida ahora mismo. Cuidado que llega Aikris. Se va a quedar también Warchis porque, bueno, no tiene ulti. Pero la verdad es que Aikris va a 5-0. Está muy fuerte. Daful va a tirar la torre de medio. O sea, la partida un poco rara, porque en cuanto a torres y niveles, bueno, ahora mismo de Papis no va muy mal. Encima acaba de tirar la torre de medio, o sea, quizás los chicos de TTP se están centrando mucho en obtener kills. Y bueno, se han llevado esa golpita, pero bueno, esa torre de medio es muy worth para ello. Aunque ahora van a perder la de solo Cronos, es pura velocidad. Y hombre, Vulcan, la verdad es que no destaca por su velocidad ahora mismo. Más destaca más por su daño. Tiene muy pushada la línea, ojo, boom. Pero bueno, ya la limpia. Vemos a Daylo en medio con Daful y de Arcángel que necesitan nivel. Están muy under level, tanto Daylo como Arcángel. Están teniendo muchos problemas. Mientras tanto, las 4 kills han sido para Warchi. Es el que está manteniendo su equipo conmigo. Cuidado, esa jungla de la izquierda. Warchi de Arcángel. Daylo, ultimate de Warchi. Aikris también. Se come la ultimate de Kaskis. Ese downkill de Arcángel. Y 5-2 para Warchi. Llega Aikris. Muro para Arcángel. Esa ultimate de Servito se lo lleva. 5-2. Cuidado, Servito está muy tocado. Warchi está haciendo mucho daño también. Daylo llega. Esa ultimate. Warchi se lleva otra kill. Se lleva a Sergeator también. Casi fue una doble. Pero no, Daylo haciendo mucho daño a Sonic, se tira, le salta ningún ultimate de Sonic. ¡Es ultimate de Daful que se come el meteorito Sonic! ¡Martillazo de Aikris que se lleva a Daylo también! ¡Madre mía, Aikris 6-0! ¡Está dominando, está muy fedeado! ¡Warchi se tira muy agresivo por Aikris! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Ojo Boom también está muy tocado!
pero Wickedden también. Ya, pero lo bueno es que Wickedden tiene ultimate. Vamos a ver. Ojo, Moon también tiene ultimate. Tendría que hacer el combo para deletearlo. Se va a vaquear. ¡Buah! ¡Marchaza de! ¡De tanto! ¡TTP! ¡Que está plantando cara a los chicos de! Bueno, desde Papis. Yo creo que. Bueno, la verdad, yo creo que la mayoría de personas pensaban, obviamente, todos sabemos el nivel de Papis. Y esta partida la iban a ganar sin más. A lo mejor, bueno. Bueno, algún problemilla, pero bueno, obviamente tienen mucha habilidad. Cuidado de Arcángel, que está muy mal colocado. Llega Icriz, le tira el stun. Y Taunteo le cancela, pero vamos a ver que yo creo que va a caer. Icriz, 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 vamos a Icriz, martillando. Vamos a ver, básico, básico, llega también Sergio Aitor. ¡Ay, se escapa de Arcángel! Se mete el siguiente bajo torre. ¡Solo no! Pues se escapa, que se escapa, pero bueno, ¿qué se pasa? Ese hombre se escapa, vamos a ver esa última. Icriz falla, martillazo, no se escapa. 7-0 para Icriz. Cuidado con Sergio Aitor, se tiró la última llegada full también. Ultimate de Warchi, vamos a ver Warchi. Se lleva a Sergio Aitor, madre mía, Warchi 7-2. Está muy peleado también. Icriz está muy mal colocado, se come el labu. Se teleporta y se escapó del meteorito de Daful. Oh, no llegó Dailo. Se lleva la primera kill Dailo de la partida. 1-4, remontando de Papis. Y es que el caso es que para ver Ponce de una Gold Fury no van tan mal en oro, es que, no sé, 700 de oro aproximadamente, vamos a ver los gráficos, porque es que no lo puedo entender. O sea, en experiencia, o sea, va ganando de Papis, o sea, 1500 de experiencia a favor de The Papis, y en oro solo pierden de Sekiro, con lo cual, aunque ahora mismo TTP tenga muchas muertes, están farmeando mejor de Papis. Bueno, pues yo creo que quizás es eso lo que también he visto por el chat, que se están concentrando mucho en las kills. Y bueno, eso, claro, al principio vale, te puede servir un poco, porque bueno, obviamente necesitas dejar a tu rival en la mierda y bueno, sacarles ventaja, pero claro, puedes, a partir de X minutos puede ser muy perjudicial. Taunteo fuerza en las vídeos de Kaskis, llega Sonic con la ultimate, sale Warchi de la ultimate de Kaskis, aunque bueno, recibe también bastante daño, aunque se cura muchísimo y tiene, claro, obviamente tiene full stacks. Hoy vamos a ver de Arcángel, que prepara la ultimate, se ultea hacia Daful. Icriz con la ultimate. También está Dailo y Ojo Boom. Vamos a ver dónde cae Icriz. Se acerca a Wickedden. No, se tira debajo de Sergeito, que está muy tocado. Comida necesaria. El segundo golpe de la partida, tanto Kaskis como Sonic. Sergeito se va a Arcángel. Encima lo tiran al Super. Vamos a ver. Dailo limpiando en torre. Se lleva a Wickedden, pero también cae. Lo limpia en la torre. Madre mía, llama a Sergeito el otro. Ojo Boom, que se come el daño de Icriz otra vez. Se lo lleva Dido, pulse y lleva Icriz. Madre mía, menudo teamfight en la línea de solo. Le quedan Sergio y Tonido Azul. Y la segunda Wolf Fury va a ser para. Vamos a ver los chicos de TTP. Puede, madre mía, del Kaskis que está muy tocado. Cuidado, cuidado. Vamos a verlo. No se pone en el escudo Sonic. Vamos a ver si ya sale. Llega Warchi, cuidado que llega Warchi. Se va a llevar. Se lo lleva el Kaskis, pero Sonic. Ok, a la Wolf Fury. Vamos a ver esa que. Doble para Warchi. Se va hasta la última y pensando que no le va a dar. Doble kill para Warchi, que lleva 9-2. Pero la segunda Gold Fury también es para TTP. Bueno, no sé cuánto de bueno ha sido eso. Bueno, otra vez 2000 de oro a favor de TTP. Increíble, macho. O sea, están muy activos. Merry, esta partida tiene pinta de. En experiencia sigue ganando de Papis. 1300. Es que esta partida yo no sé cómo avanzar, la verdad. Porque TTP está jugando increíble, o sea, están muy fuertes y bueno, pues vemos ahí a Arcángel, que es el que peor nivel tiene, es el que bueno, más le está costando farmear, obviamente, nivel 9, 0-5, está sufriendo la verdad. Vemos ahí a Arcángel, que no vea de Arcángel, Warchi, vamos a ver ese tonteo, madre mía, pues le baja la vida, sí, como le baja, se tira la skill 2, lleva y Chris también, Warchi está muy tocado, escudo de Sonic, vamos a ver un Warchi, se come las, lanza la ultimate de Arcángel. 13-16, sigue a favor TTP, madre mía. Le han reventado a Warchi, 9-3, llega ahora Dailo. También da full, Sergeito también está en la jungla. Dailo intentando robar el muro de velocidad de ataque, se lo roban. Llega Nike, estumbra da full, pero no, se come el martillazo. Wickedden sigue farmeando la línea de solo, nivel 15 ya. Vemos a Jobun, que llega ahora a la segunda tier, la primera la ha perdido. De momento en torres van igualados, ha perdido cada equipo una. Dos full en medio. También se acerca a Icriz, que sigue a nivel 13, es que no entiendo cómo puede ir 8-2. Sigue a nivel 13, o sea, se está centrando yo creo que mucho en gankear. Y se está olvidando de farmear, cuidado, que eso ha comido bastante daño de la torre. Se come el meteorito, llega ahora de ellos, se tira por él. Cuidado, se come bastante daño. Se ultea para escapar de
de ese daño de Estila. Y además, si estaba comiendo el knock-up de Geb. Ese 2 brutal de que llega Arcángel con la última y para ayudar a sus compañeros. La verdad es que TTP está ahora mismo el que está rindiendo un nivel excelente, Cyclist, pero lo malo es que no está aprovechando esa ventaja. Va 8-2 y es nivel 13. O sea, le saca solo un nivel a Daylo que va 2-5. Es que no entiendo. O sea, Daylo está farmeando muy bien, la verdad. Y Cyclist, yo creo que no está aprovechando esa ventaja. No, bueno, no está haciéndose notar. Sí, o sea, sí en cuanto a teamfights, ganqueos y kills. Veamos ahí esa a Cyclist entra con la última medio. Bueno, le dio con Arcángel. Se tiró el sprint y se lo tiró. Ojo Boom, sí, Ojo Boom se tiró el sprint brutal. Guarchi pusando la línea de un cuidado que lleguen ahora. Ay, que llega Sonic. Ahí en la jungla de izquierda Arcángel se los encuentra. También Sergeitor. Solo tienen ultimate Sonic y Sergeitor. Guarchi. ¡Oh! Falló el martillo. Crycris. Taunteo le ponen el escudo. Se tiran a por él. Porque saben quién quería por él. Martillazo desde ello. Cuidado. Arcángel que está muy mal colocado ahora mismo. Cuidado que llega Sergeitor con la jungla. También se agrupa ahora da full. Guarchi. Dándole un par de básicos. También llega Wiki. Cuidado que están los 5 TP en la izquierda. Ojo, uno está solo en la solo. Cuidado, Guarchi. Salta Sonic Ultimates. Daylo se come el insta de Lete por parte de IQT y de Sergeitor. Vamos a ver a Sonic, tira por la full, le da, empuja a Warchi. Está un todo de Arcángel. Llega casi salto. Cuidado, los escudos que me están teniendo esos, esos meteoritos de Daful. Vamos a ver, Warchi está en el aire. Se centra en el Kaskis, pero falla el último. Va, el último básico de la última. Y además tenía el escudo, con lo cual no hace nada. Ojo Boom está aprovechando para pushear la derecha. Muy bien ahí, Ojo Boom, que bueno, realmente solo han conseguido una kill. Vamos a ver, y va a caer la torre, obviamente, torre, por favor. Bueno, ya igualan en torres, a la solo, ahora mismo van ganando torres de papis. Y también la solo, es que van a tirar las tres primeras tiros, o sea, no entiendo cómo TTP, o sea, tienen más kills. El jungla va muy peleando, como también Warcho, obviamente, va en 9-3. Pero no entiendo por qué Icris solo tiene nivel 14, es que eso es lo que me, bueno, me está descuadrando un poco. Se está centrando, yo creo que mucho en gankear y no está farmeando mucho. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba esto. La verdad es que están muy fuertes en las teamfights, las están haciendo perfectas. Pero claro, si luego no farmeas bien, es un poco complicado también. Vemos ahí a Jobun haciendo las backcamps. Daylo en medio cogiendo más experiencia. Ahora mismo, bueno, ha perdido un nivel. Antes solo le sacaba uno, ahora pierde dos. 13 a 15. La solo lane está muy igualada también en cuanto a nivel. El medio, sorprendentemente, da full, va ganando en cuanto a nivel y experiencia a Sergito. O sea, le saca dos niveles. Otro, bueno, Sergito, claro, se está haciendo también en farmear, en gankear mucho. Cuidado de lo que recibe el gankeo de Aikri también para Wikidem. No, llegan da full y Arcángel para evitar que conceda otra kill. Y bueno, los super más o menos van igual. Y luego, bueno, obviamente, Warchi le saca cuatro niveles a el Kaskis, va 9-3 Warchi. La verdad es que se, bueno, se ha llevado un montón de kills. Completamente no va a soleársela Wolf Fury, pero llega el Kaskis. Tienen ahí las entry. Vamos a ver. Lo va a intentar. Empale de el Kaskis, que le quita de la Wolf Fury. No, la suelta. Sigue Warchi con la Wolf Fury. No, la va a soltar porque ve que no es viable. Vamos a ver la teamfight. Ahora mismo llegan. Ya está ahí. Ojo Boom. Ahora va a llegar Wikiten. Alcanza que se tira tan fea. Cuidado, casi está muy tocado. Ultimate de Ojo Boom. Llega Icrit. Ve el señor Daylo que se tira, pero Warchi se lleva el Kaski. Daylo, Sergito se tiene que escapar más de esos meteoritos de da full. Wikiten se cae también. Se lo lleva da full. Ahí utiliza ahora mismo Warchi. Le va a meter el Warchi. Madre mía, como se está rompiendo Warchi. Es el que más se ha llevado las kills. En las teamfights las ha llevado casi todas él. Y se nota muchísimo. Sergito no puede defender. Sonic tampoco, no tiene parpadeo. Lo va a notar. Y vamos a ver. Primera Wolf Fury para los papis. Tercera de la partida. Y eso, guión por debajo en oro. Se ponen por delante ahora mismo. Ahí viene el comeback de papis. De los Pro Papis. Y eso que empezaron un poco complicados en cuanto a kills. Pero los chicos de TTP, bueno, pues obviamente no han sabido. O, bueno, aprovecharlo, obviamente, esa ventaja que tenía. La ventaja era real, no era bueno, fruto de nuestra imaginación. Y ahora mismo, pues, está muy complicado. Muy complicado porque ahora mismo Papi se está muy fuerte.
va ganando en oro, ya igualada en kills, experiencia desde hace un buen rato, incluso yendo por debajo, ya ganaban también, ahora son 7.000 de experiencia los que les han metido, y hace apenas unos minutos eran 1.000, como mucho, o sea, ya les han metido 6.000 de experiencia en un momento, y en cuanto a oro ya sacan más de 1.500, bueno, casi 1.500 más bien. Se empiezan a vaquear. ¡Cuidado, Jobo, que está muy tocando! ¡Llega iCrit! ¡La estonea! ¡Martillazo! Se lo lleva bajo torre. 17-18. iCrit, nivel 16. No creo, llega de ahí. Lo se tiran a por él. Vamos a ver. Meteorito de Daful. Se va a intentar escapar bajo torre. Justo llegaron sus minions. De Arcángel se va a tirar a por de con Daylon en su ultimate. ¡Y pum! Se van a llevar a iCrit. Daylon se le va a otro kill. Sergio falla la ultimate, va a contener ese meteorito de Daful muy bien tirado. Barra y gana Daylo, cuidado de Arcángel, se lleva a Sergio con ese tamuteo, lo metió en el círculo. 19-18, Daful también está muy activo, esos meteoritos están siendo brutales y se está notando. Sigue de papis al frente ahora mismo, yo creo que, bueno, se han calmado, se han centrado. Se han enfocado, quizás mientras TTP se estaba enfocando en las bajas, los chicos de The Puppies han ido centrando los objetivos, que es lo que tienen que hacer, farmeando, y aquí está el resultado. Vamos a ver. Vemos allá a Warchi, que ya es nivel 20, es el primero que llega a nivel 20 en la partida, está muy cedeado, 12-3. Ahora mismo yo creo que a cualquier miembro de TTP lo bajaría de, bueno, simplemente con un par de básicos, tirándose, bueno, quizás la skill de velocidad y el flechazo. Wikiten que se va a vaquear porque llega, boom, vamos a ver si le deja. Sí, se vaquea, Daylor también llegaba, Warchi también está en la jungla de la derecha, yo creo que van a intentar forzar. Bueno, pues guardeando el gigante, a ver si van a empezarlo, si van a empezarlo los chicos de TTP, aunque se están dando cuenta o no, vamos a ver. No, lo baitean solo. Vamos a ver a Icriz. También Sonic. Están todos en la jungla. Van a ir a medio. Van a ir a por Sonic. Vamos a ver. Ese stun de iCream muy bueno. De Papi. El señor Arcángel. Papi Arcángel. Vamos a llamarlo. Papi Arcángel. No pudo stun. Tontearlo. Vamos ahí. Ojo. Boom. Ida full. Zoneando. También hay Arcángel. Diciendo. Hey, compañeros. Warchi está aprovechando para hacer el gigante de fuego. El solo. Se lo puede solear. También le ayuda. Ojo. Boom. Vamos a ver. Madre mía, que bien el flechazo. Vamos a ver que llega Icrit. Tiene ultimate. Yo creo que se están dando cuenta. Vamos a ver a Icrit que ya hay. A ver, salseo. Warchi se echa hacia atrás porque sabe que está muy tocado. Icrit que cae encima de Daful. Se tira el dash. Daylo por Sonic. Vamos a ver a ultimate. Casky, Warchi que está muy tocado. Daful también. Warchi tira el ultimate. Ojo, ojo, se lleva el Casky. Warchi se lleva a Sonic. Vamos a ver, cuidado que está muy tocado. También se llevan a Icrit Daful. Vamos a ver que Wikiden está muy tocado. También Sergator. Cuidado que pican a Wikiten, que va por Daful, se come el stun, se lleva a Daful, se tira la ultimate, se escapa con Kronos. Sergator muy tocado. Bueno, a mitad de vida, pero bueno, obviamente está solo. ¡Madre mía, que mira, no estaba tocado! Pero después de ese golazo de Hobul, taunteo, torreta de Hobul, de ahí lo que está. ¡Ay, tira el martilloso! Se comió el arraigo de Sergator. Van a comenzar, yo creo que el gigante, buena ocasión. Quizás Warchi, que está muy agresivo, se tiene para Wikiten, cuidado, Wikiten. ¡No, cuidado que Warchi! ¡Ay, que se salta! ¡Se escapa del círculo de tira! ¡Oh! ¡Se escapa de Warchi! ¡Madre mía, Warchi! Dan unas clases de carry que me hacen falta. ¡Menudo flechazo le ha metido! Y ahora sí que van a empezar con un final de juego, aunque llega Sonic. Tiene parpadeo, eso sí. Cuidado que puede intentar robarlo. No tiene un punto, eso sí, tiene parpadeo. ¡Confían a los chicos! ¡Entonces TTP, vamos a ver que se va el gigante! ¡Ay, Arcángel, que lo ha fallado! ¡Ay, que lo ha fallado, que lo ha fallado! ¡Ay, Icrit, vamos a ver! ¡Se lo lleva TTP, se lleva el gigante de fuego! ¡No, chicos, de fallaron el juego! ¡No ha fallado de Arcángel! ¡Cuidado, que está muy complicado! Llega Icrit detrás de Arcángel. Kaskis peleando con Warchi, que está recibiendo encima un daño brutal. ¡Karchi, cuidado, ahora Warchi recibe el daño! ¡Se lleva la ultimate! ¡Y se lleva la ultimate también con la ultimate! ¡Sergator! ¡Parpadeo! ¡De Sonic! ¡Madre mía, los chicos de TTP que... increíble la partida, o sea, prácticamente la estaban, bueno, pues han empezado ganando, luego perdiendo. ¡Ojo, uno! Y se está un poquito desesperado, pensaba que estaba ahí, ¡ojo, torre! ¡Ojo, uno! ¡Yo sí se llama! ¡Joder, torre, madre mía! ¡Por favor, ya su nombre, su máquina! Se llaman ahora Sonic, ¡ojo, uno! Debajo de torre, Daful y Arcángel pegando, persiguiendo a Sergator, tira la torre de medio.
Increíble la partida que, bueno, cuando parece ser que Del Papi lleva por delante, ha llegado TTP, les ha robado el gigante, les igualan oro. ¡Buf! Bueno, en experiencia sigue más o menos igual. En oro vuelven a recuperar la diferencia TTP, pero bueno, vamos a ver cómo acaba esto, porque es que esto tiene unos altibajos increíbles. Cuando el gigante de fuego iba a ser para The Papichi, wow, el señor Sonic falló el canje, el Carlos Camión no cap, lo falló. Y bueno, pues obviamente llegó Sonic, ¡pum! Lo jodió y se lo lleva. Y se llevan encima otra Gold Fury, tercera de la partida. Ojo a TTP que pone el oro por delante otra vez. Aunque la experiencia sigue por debajo, ellos tienen más de 1400 de oro. Increíble esta partida, muy igualada. Yo creo que si alguien me dice que va a pasar esto, no sé, lo hubiera dicho, tú estás loco, o qué me estás contando, compañero. Vamos a ver, de ahí lo que sigue, muy underlevel ahora mismo. Ay, se ha puesto las botas, me debe estar oyendo y habrá dicho, madre mía, el comentarista me está dando pal pelo, voy a farmear. Nivel 18, de ahí lo que sigue, nivel 16, se ha quedado muy underlevel también. Arcángel Cara, bueno, sigue nivel 15, ha ganado un poco más de experiencia. Dos fulminas lo tiene ser Jacob, que sigue a 17. Ha perdido mucha diferencia desde el inicio. Siguen haciendo bufos. De Pavis muy juntos. Ojo, Boon en medio. Vamos a ver qué hace TTP. Cómo aprovecha ese gigante de fuego. Van a intentar. Bueno, le han hecho la golfi, pero claro, obviamente solo una golfi, compañero. Lo van a preparar con cuidado. Esa jungla. Vamos ahí. Esa. Su ultimate de la full. Ahí que se tira la ultimate. Vamos a ver. Bueno, obviamente pensaba que no va a necesitar. Se tira por Quarchi. Vamos a ver, Quarchi. Está muy tocado, se come el Storm. Madre mía, falla un par de básicos para la empezar a dar cuidado que llega Sonic. También Quinty se tira la speed. El sprint se tira la ultimate del señor Dalo. Ultimate de Quarchi. Hay que recibir este daño. Se tira el teleport con el martillo. Llega Arcángel. Se tira la speed a full también. Oh, se metió el fallar. El casquillo se lleva a Quarchi con la ultimate. Oh, da full. Se lleva el señorito que está muy tocado. Tiró la ultimate. Ojo, boom, pero no le dio a Icris. Que se va a escapar, parece ser, aunque bueno, le sigue también a Fulb. De ahí lo que sigue con Arcángel persiguiendo a Sonic. ¡Salta el Kaski! ¡Vamos a ver! ¡Ojo Boon! ¡Se come el knockout de Kaski de Ojo Boon! ¡Se escapa Ojo Boon! ¡Vamos a ver! ¡El Kaski está muy tomado también! ¡De ahí lo se come el Spooky! ¡Y se lo lleva Sonic! ¡Uy! ¡Ese parpadeo! ¡Da full! ¡Se lleva el Kaski! ¡Están diveando ahí Sonic y Wiking a ver si se van a Ojo Boon! ¡Pero que se va a escapar! ¡Madre mía! ¡Ojo Boon! Esa torreta que Sonic sigue persiguiéndole, no sé por qué, pero le sigue persiguiendo a ver si se llevas aquí, pero que no, que se va a salvar, hombre. Al final le vas a conceder tranquila de papis. Se vaquean todos. Madre mía, las Team Fights, cómo están resultando. 2 y 2, son 4, obviamente. Bueno, no, Cerrito también cayó, o sea, ya no son 4, son 5. Llega Icris con la última. Se tira el más. Full Arcángel que está en problemas, debajo de torre tira meteorito, da full, pero la primera torre de Duo también cae. Ahora mismo están igualados en torres también. 202 personas, muchísimas gracias a todos, espero que os esté gustando. Seguimos con la partida. 3000 euros a favor para TTP. Bueno, 2300 no son 3000, pero bueno, la experiencia ha bajado, le llegaban 7000, ahora son, bueno, 5000 y pico, casi 6000. Vemos a Sergator en la línea de medio que sigue con nivel 17 después de no sé cuánto tiempo. ¡Cuidado! Que llegan Dalo y Warchi a la línea de medio. Están pingando también el gigante de fuego. Yo creo que la han visto a Sergator. Ahora mismo está ahí mal colocado, está muy solo. Ojo, Boon también en la línea de medio. Seguramente ahora mismo se van a agrupar todos. La de Papi se está agrupando en el gigante. PTP también. Vamos a ver que aquí llega el salseo de la partida. Cuidado que esta teamfight como se produzca. Vamos a ver cuáles son las consecuencias, porque cualquier fallo por ambos equipos puede suponer un GG, o por lo menos la pérdida de Torres y Fénix, y lo que haría más complicada la victoria. ¡Cuidado! ¡Icris se tira por Dalo! ¡Se tiene que tirar a la ulti hacia... no, hacia Quarchi, perdón! Recibió daño, el daño lo recibió Quarchi, no Dalo. Epic fail. Mira, bueno, ahora se va, bueno, a hacerse el grupo de maná para curarse, más que por hacerlo. ¡Ojo, Boon, que pone torreta! ¡Quitan la sentry del gigante! Solo le queda la sentry a Sonic, a Wigginton y a Icris. Han perdido ya dos. Mientras que de Papis no tiene... por eso se están defendiendo, porque no tienen sentry. ¡Pierden otra sentry! ¡Solo le queda a Icris! La sentry. ¡Y madre mía, Papis! Una sentry, la defienden, que parece un billete de 100 euros. Vemos ahí a Arcángel con Ojo Boon. También está full. De ahí lo subiendo nivel 17 ahora mismo. Warchi que ya lleva casi 10 minutos nivel 20. También llega ahí.
Se van igualando los niveles, ya van llegando a nivel 20. Ojo, boom, Wickedem también. Ahora va a llegar ahí, quiere hacer un rato. Nivel 19 también, Erkaskis. Y solo quedarán pues Daylo y los dos super. Tan tío de Arcángel que se lanza por Wickedem ya por Erkaskis. Círculo de Estila, Raiga Daylo va a llegar ahí por último. ¡Oh, Dios! Intento darle, yo creo que a Ojo Boom falló. Llega Sonic con la última. Vamos a ver, última de Sergito, cae la falla, cuidado Sergito, que está muy tocado, se come mucho daño de Guacho. Sí, sí, va a Sergito. Última de Ojo Boom, madre mía, de última, se ha tirado también, se van a llevar a Sergito, da full. De Arcángel se lleva a Wickedem, cuidado que Aegis y Sonic son los únicos que quedan de TP, están muy tocados, tienen que escapar. Y otro, vamos a ver el Gigante de Fuego si esta vez lo hacen. Yo creo que lo van a hacer. Sonic, vamos a ver quién tiene Sonic. Tienes parpadeo, no tiene parpadeo, solo tiene poco, no se va a poder meter ahí. Daylo zoneando ahí, triple quita la Magis, se tiran a por Sonic, tanto Ojo Boom como Daful como Daylo, va a caer Sonic. Se llevan a Sonic y Gigante de Fuego, Aitrick está muy mal colocado ahora mismo, de Arcángel se va. No, pasan de él directamente, pasan de su cara, se van a por las torres, obviamente están priorizando los objetivos. Han fallado varias ultimates, que yo creo que es donde se está condenando ahora mismo esos errores a TCP. Tiran la torre, ay, es que sigue fuseando ahí, pero realmente, claro, bueno, sí, es que tenemos los niños a favor. Pero van a perder el Fénix de la derecha, llega a ser Fénix, nivel 17, lleva por lo menos 5, bueno, un montón de minutos, no sé cuántos exactamente, pierden el Fénix. Nivel 17, es que les está costando farmear a los chicos de TTP. Con la ventaja que llevan al principio, luego la vuelven a recuperar y siguen teniendo problemas de, bueno, de experiencia, sobre todo. Va a caer la torre de medio ahora. Y cayó también. Muy worth este Gigante de Fuego para Depavir, lo está aprovechando. Increíble. Van a tirar dos torres y un Fénix. Y mientras tanto, Aykrid no pudo tirar el Fénix de la derecha, obviamente. Ya van saliendo los minions de fuego. Vemos ahí a Daylo, qué daño tiene, qué velocidad. Vemos ahí a esa última y dejo. Se escapa ese perrito con el. Seguro y el perrito para escapar, porque si no se comía la ultimate. Cuidado, cara. Parece que viene el comeback de Depavir desde hace un buen rato. Vamos a ver. Llega, llega, llega. Golfury para Depavir. Ganando Golfury. Así que repasamos estadísticas. Vamos a ver las estadísticas, los gráficos. 16k de experiencia a favor de Depavir. Y de oro, en cuanto al oro, casi 6.000. 5.600. Menuda remontada de Depavir, que empezaron muy mal, la verdad, las cosas como son. Y bueno, luego remontaron un poco. Volvieron a, bueno, concediendo ese gigante. Se vinieron otra vez abajo. Los chicos de TP muy fuertes. Y el comeback is real. Y otra vez se ponen en cabeza y ahora la verdad están haciéndose notar. Les quedan dos torres, ellos han tirado todas y un Fénix. TTP está teniendo problemas a la hora de fijar objetivos y ahora nos ponen la música de tensión aquí en Smite. Pues mira, justo lo que nos faltaba para la partida, la música de tensión. Vemos ahí a Jobo por la jungla de la derecha, se agrupa con Daylo, Arcángel en la línea de medio. Vemos a Daful en la jungla de la izquierda, Warchi en la jungla de la izquierda, que yo creo que va a intentar pushear el Fénix de la izquierda. Vemos a Sergector con Sonic, van a ir a por él, obviamente, 15-5, el señor Warchi se lanza. Flechazo a Sergector que falla, el arraigo, madre mía, se daño de Warchi, se sube la kill. 16-5, Sergector que está, yo creo que fuera de partida ahora mismo, 5-7, nivel 18 de DD hace por lo menos 2-3-4 minutos, incluso 5. Ay, Chris con la última y tiran el Fénix de la izquierda que queda muy tocado. Llega Chris con la última y última de Warchi dándole mucho daño al Kaskis. Está muy tocado ahora mismo Kaskis. ¡Última de Jumbo! ¡No! Se la tira el Fénix porque se come mucho daño de Aitri. Está por el martillazo. Se llevan aquí la Aitri. Se cae. ¡Duffle! ¡Warchi! ¡Oh, Warchi! ¡Madre mía, Warchi! ¡No me lo toca, por favor! ¡Vaya, Chris le ha concedido! Para su equipo se llevó Aitri que tenía encima poción. Sonic recibiendo mucho daño por parte de Warchi. Los Jump van a intentar finalizar, finishar la partida. Esto va a ser un GG ahora mismo. Con Gigante de Fuego. Llega Sonic, Arcángel también con la ultimate. Y Daylo que salta por Kaskis. Se va a llevar la kill, vamos a ver. Se la lleva Arcángel, se la ha quitado. Madre mía, compañero. Ni por su cumpleaños se la deja. Sí, final de la partida. Emocionante partido. Que puede haber ganado perfectamente TTP. Pero los errores de, bueno, quizás de no aprovechar esa ventaja se la llevan Depavir. Victoria final 33-25, 81k de oro para Depavir, 73k para TTP, impresionante. Lo han intentado, obviamente, han podido ganar, pero bueno, han tenido ahí
un poco lo que hemos dicho, se han centrado muchísimo en las kills en Nerli. Y bueno, realmente Nerli les ha ido muy bien, porque obviamente, bueno, incluso yo creo que a Taylor lo han dejado al principio fuera de partida prácticamente, porque iba 0-3, creo, 0-4, iba bastante, bueno, underlevel respecto, bueno, underlevel no más, en, bueno, en cuanto a kills y demás, Will ha comenzado mucho mejor a Icris, pero lo más sorprendente es que aún así no ha perdido nivel, o sea, le sacaba solo un nivel a Icris a Taylor, y bueno, Warch se ha empezado a pelear una cosa, las teamfights es el que más acertado, siempre se ha llevado la última baja. Y bueno, Dafur también lo ha hecho muy bien. Vamos a repasar estadísticas. Vemos a Arcángel 3-5-18 con Atina. Rama, el señor Warchi 17-5 para él. Ojo, un 2-4 al final. Bueno, 15 asistencias, está bastante bien. Deilo con Belona 4-8-13. Dafur con Agni 7-3-13. Y por parte de TP, Aikri 12-7-8. Sonic 3-6-6 con Gep. Erkasis con Anur 3-9-5, Wikiten con Kronos 2-4-4, Escila, el señor Selgator 5-7-8, la verdad, vamos a ver el top damage, obviamente va a ser Warchi, segurísimo, sí, 37k de daño. Thor, es que aun llevando más kills que Ojobun, ha hecho más daño Ojobun y da full que él, algo bueno, obviamente sorprendente, pero bueno, también es que los magos hacen bastante daño. Bueno, en cuanto a Warchi, la verdad, todo bien guardeado, bueno, la verdad. Bueno, pues victoria para The Puppies, que se coloca en primera posición. Les queda un match por jugar. Se colocan con 5-0 ahora mismo. Yo creo que ya prácticamente se podría decir que están clasificados. Y seguramente en primera posición llevan 5-0. Les queda un match por jugar, que se juega este jueves. Y se lo contra... Tienen otra partida contra Power Rage, que en caso de ganar sería un 6-0. Y la próxima semana ya es la última jornada, así que con lo cual yo creo que ya podemos ir confirmando a The Puppies en una de esas dos primeras posiciones. Mientras tanto, TTP, que la semana pasada ganó a Dynamic Gentleman con un comeback bastante bueno, 2-3, pues se coloca con 2-4, se mete ahí en el pozo con Dynamic. Y bueno, habrá que esperar a ver si puede salir a las siguientes partidas. Y nada más, mañana ya sabéis, tenemos siguiente jornada. ¿Eh? Vale. Vamos a tener ahí una pequeña sorpresa a última hora. Y nada más, mañana, segundo día de la jornada 6. Vamos a ver, vamos a abrirla. Que enfrentará a Hydrax contra ahora mismo. A ver, no tengo por aquí. Vamos a ver. Ponemos para allá, no. Aquí, ¿no? Espérate, lo tengo para aquí. Pau. Ah, es verdad. Lo anuncio. Vale, tenemos a Power Rage contra Detiverse a las 8 y a las 9 teníamos Hydrax contra Egostor, pero bueno, pues por problemas de ambos equipos o de uno de ellos, no se va a poder disputar, se va a aplazar, ¿vale? Chicos, estamos intentando a ver si podemos ponerlo junto con el partido aplazado de Ases y de, o sea, de Papis y de joder, Power Rage, a ver si se puede jugar después de ese, para bueno, cuadrar los dos. Así que mañana solo tendremos un partido, ya sabéis, a las 8. Recordad, follow a Coro Brothers en Twitter, que ayuda mucho, y también a Trexa, que obviamente este pedazo de campeonato está valiendo la pena. Y nada más, chicos, nos vemos mañana. Ay, por cierto, queremos ya les felicitar, pero bueno, hoy Deilo cumpleaños, exactamente no sé cuántos son, vamos a ver si lo tiene puesto por ahí. Así que queremos, bueno, de parte de Trexa y todos nosotros, queremos felicitarte y, bueno, ponerte aquí te invita una canción. Esperemos que te guste. Vamos a ver si pones ya. Allá el musicote. Así que, chicos, vamos a... Bueno, yo ya me voy a callar, voy a despedir el streaming, pero vamos a dejar esta canción para Daigo, disfrútala y nos vemos mañana, chavales. ¡Chao, chao!
Es buenísimo. Es clave.